El relato de la resurrección es más leyenda que historia. ¿De verdad? No es lo que dicen los datos históricos. Sabía que existe un relato de la resurrección que informa de testigos presenciales, datada pocos meses después de la propia resurrección. Dicha fuente afirma que 500 personas diferentes vieron a Jesús al mismo tiempo. No estamos hablando de décadas ni de siglos después de su muerte, señor Strobel, sino de meses. Pero ese dato proviene de una sola fuente, la Biblia. Incorrecto. Hay por lo menos 9 fuentes antiguas, tanto dentro como fuera de la Biblia, que confirman que los apóstoles y otras personas tuvieron un encuentro con Jesús después de la crucifixión. Pero ellos ya eran seguidores de Jesús. Bueno, no todos. Piense en Pablo de Tarso. Al principio perseguía a los cristianos, los perseguía y también los mataba. Y al final murió como el apóstol Pablo, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Pero no nos engañemos, doctor. La gente muere a menudo por mentiras. 900 personas bebieron un refresco envenenado en Johnstown. Cierto, hay muchos ejemplos de ese tipo en la historia. ¿Le digo la diferencia? La gente no bebe ningún veneno cuando sabe que algo es mentira. Buen punto. Si para los primeros mártires de la iglesia la resurrección hubiera sido un engaño, no habrían muerto voluntariamente por Jesús. ¿Lo haría usted? Ya sé que algunas personas dijeron haber visto a Jesús tras la crucifixión y hasta redactaron lo que vieron, pero supongo que mi pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de la veracidad de todos estos manuscritos? Del mismo modo que autentificamos cualquier documento histórico, comparamos y contrastamos las copias recuperadas. Lo llamamos crítica textual. Cuantas más copias tengamos, pues mejores referencias cruzadas podremos hacer para averiguar si lo que está escrito es históricamente exacto. Y cuanto más antiguas sean, mucho mejor. Tomemos la Ilíada de Homero, por ejemplo. ¿Es auténtica? Tanto como la tierra macedónica donde la desenterré. Los griegos la consideraron su Biblia durante muchos siglos. Sí, así es. Esta es una de las 1565 copias que existen hoy en día. Ahora bien, la Ilíada fue escrita originalmente 800 años antes de Cristo. Esta copia griega es del tercer siglo después de Cristo. Entonces, 300, 800, luego hacen 1100 años entre esta copia y el original, ¿no? Correcto, y solo hay una colección de escritos antiguos con más copias autentificadas que la Ilíada. ¿Sabría decirme cuál es? Seguramente la Biblia. El Nuevo Testamento. ¿Y cuántas copias existen? Hasta la fecha se han recuperado 5.843 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, casi 4 veces más que los de la Ilíada. ¿De verdad? Y el fragmento más antiguo del Evangelio de Juan fue encontrado en el Antiguo Egipto y se remonta al siglo II después de Cristo. ¿Cuántos años de diferencia con el original? Menos de 30 años. Tengo uno de los fragmentos en mi colección. Todo un tesoro, ¿no cree? Ajá. Comparados con el Nuevo Testamento y la Ilíada, los demás manuscritos palidecen. Solo existen 100 copias de Sófocles, 7 copias de las tetralogías de Platón y solo 5 copias de las obras de Aristóteles. De hecho, si uno pusiera todas las copias que quedan de Aristóteles una encima de otra, apenas medirían más de un metro. Si hiciera lo mismo con las copias que se conservan del Nuevo Testamento, superaría el kilómetro y medio. No existe nada en la historia que se le parezca suficientemente veraz. ¿Por qué permitió que lo mataran? Quiero decir, si era el Hijo de Dios, ¿por qué no usó sus poderes para defenderse? Por la respuesta a esa pregunta cambié la arqueología por la iglesia. El motivo es sencillo. El amor. El amor. Por mucho que yo quiera ayudar a otro escéptico, lo que usted está planteando es totalmente imposible. ¿Cómo puede decir eso? Si Charles Manson fue capaz de convertir a sus seguidores en zombies asesinos, los de Cristo bien pudieron haber sido convencidos de la misma manera. Escuche, las alucinaciones son como los sueños. Tienen lugar en la mente del individuo y no se propagan como un vulgar resfriado. De acuerdo. Entonces, un hipnotizador convierte a un grupo de vendedores de seguros en gallinas escandalosas. ¿Eso sería verdad o no? Claro que lo sería. El poder de la sugestión puede ser muy profundo.
Pero una cosa es ser hipnotizado hasta el punto de llegar a hacer sonidos de animales y otra cosa es poder hacer que 500 personas tengan el mismo sueño. Sinceramente, sería un milagro casi más impresionante que la resurrección en sí. ¿Y si no hubiera una tumba vacía? Ni usted ni yo estaríamos hablando ahora mismo. Si Jesús se hubiera recuperado de sus heridas, resolvería la cuestión. Todos le habrían visto sin problemas, ¿cierto? Sí, pero la solución que busca no está en la mente. Le iría mejor si acudiera a un médico. Por supuesto. Mi argumento principal es este. El motivo por el cual los testigos pudieron ver a Jesús después del Gólgota es porque en realidad nunca murió en la cruz. Porque si no murió, no pudo haber resurrección, ¿no es eso? Correcto. Da igual si Jesús mismo descendió de la cruz o si fue bajado por otra persona o si fingió su muerte. Esas hipótesis descartarían por completo cualquier posibilidad de resurrección. El desvanecimiento. Sí, se desmayó, no murió. Me temo que no es el único escéptico que ha propuesto esa hipótesis. Incluyendo los cerca de 1.000.000.000 de musulmanes que tampoco creen que Jesús murió en la cruz porque es lo que dice el Corán. Con el debido respeto al Islam, el Corán fue escrito 6 siglos después de Cristo. Prefiero que mis fuentes históricas estén más cerca de los acontecimientos. Lo entiendo, pero admita que es una posibilidad. Señor Strobel, soy al mismo tiempo médico e investigador. He visto muchos fenómenos extraños en mi vida y créame, esa teoría es una estupidez. ¿Estupidez? ¿Es esa una opinión científica? Lo es, ciertamente. Los que creen en esa hipótesis ignoran que Jesús fue flagelado antes de la crucifixión. ¿Usted sabe cómo era una flagelación romana? Sí, el individuo era azotado con un látigo. No solo azotado. Azotado y golpeado violentamente. Verá, el látigo de cuero estaba trenzado con bolas de metal y fragmentos de hueso. La carne de la espalda de Jesús debió acabar triturada, quedando al descubierto músculos y tendones. Solo la flagelación tuvo que dejar a Jesús en estado crítico por masiva pérdida de sangre. Y por eso se desmayó bajo el peso de la cruz que los romanos le obligaron a cargar. Bien, entonces, ¿es posible que Jesús sobreviviera al momento de ser clavado en la cruz? Sí, podría haber sobrevivido, pero es un juego de niños comparado con lo que vino después del momento en sí. Una lenta y agónica muerte por asfixia. Sígame. El estrés de los músculos del pecho bloqueó sus pulmones, impidiendo la respiración. Así que, para poder exhalar, tenía que hacer muchos esfuerzos para levantarse con las muñecas y los pies clavados, mientras su espalda destrozada rozaba contra la madera de la cruz. Después se dejaría caer de nuevo para poder inhalar, proceso que habría tenido que hacer una y otra vez, hasta resultar imposible debido al agotamiento e inevitablemente habría muerto. Pero en teoría, porque no podemos olvidar que estos soldados no eran médicos, ¿de acuerdo? Así que tal vez lo bajaron de la cruz pensando que ya estaba muerto, pero en realidad seguía con vida. Claro que no eran médicos, eran asesinos profesionales y está claro que hacían muy bien su trabajo. Tenían que hacerlo, porque si un prisionero no hubiese muerto, ellos habrían sido ejecutados. Señor Strobel, la crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos mejor atestiguados de la historia. Y, si me permite, el último clavo en el ataúd de esta teoría es el siguiente. Cuando los soldados clavaron su lanza entre las costillas de Jesús, ¿sabe lo que salió de su costado? Sangre y agua. Un hecho que ahora sabemos diagnosticar como el derrame pericárdico debido a la muerte por asfixia. Y que, desde luego, no es algo que se pueda fingir. Contestando a su pregunta, sí, esa es mi opinión médica. Jesucristo murió en la cruz. Disculpe, doctor. Será un momento. Sí, pero tengo un problema con la mayoría de los expertos con los que he hablado. ¿Qué problema? Que casi todos ellos son muy poco imparciales. Y si tuviera que adivinar, diría que usted tampoco lo es, ¿no? Y estaría en lo cierto. Aunque he aprendido que la mayoría de los imparciales que emprenden esta travesía dejan de serlo. Sin embargo, le puedo recomendar una de las fuentes más imparciales que conozco. ¿Se fiaría de la revista de la Asociación Médica Estadounidense? Por supuesto, es una revista científica excelente. Hasta yo lo atestiguo. Sobre la muerte física de Jesús. Claramente la evidencia médica e
histórica indican que Jesús estaba muerto antes de que la herida en su costado le fuera infligida. En consecuencia, todas las interpretaciones basadas en que Jesús no llegó a morir en la cruz parecen estar en desacuerdo con el conocimiento médico moderno.